Un tipo nuevo llega a la ciudad. Volkswagen ha elegido Roma para presentar el Up, el coche más pequeño de su gama. Un coche que recoge el testigo del Lupo, con dimensiones parecidas y sobre todo cuatro cómodas plazas. Pretende ser un auténtico coche ciudadano y Roma es el mejor lugar para probarlo. Al fin y al cabo, aquí nacieron los coches pequeños. El maletero del Up tiene una capacidad de 251 litros. Este es un volumen de carga bastante mayor que el de la mayoría de sus rivales. De hecho, casi corresponde al de un utilitario. Entre las ventajas que aporta, además, es la versatilidad de poder abatir sus asientos traseros para conseguir ampliar el espacio de carga. Curiosamente, aunque detrás tenemos dos plazas, el abatimiento de los respaldos no se hace simétricamente, sino asimétricamente. Podríamos llevar objetos de hasta 2 metros en el interior. El acceso no es particularmente cómodo. El Up es un 3 puertas. Más adelante habrá versiones de 5 puertas probablemente. Las plazas traseras son muy cómodas. Es cierto que solo caben dos personas, pero la altura es suficiente y el espacio longitudinal no parece ser especialmente pequeño. Es un correcto 4 plazas. Los dos motores de gasolina que lleva el Up son de inyección indirecta. La versión más pequeña, de menos potencia, es esta de 60 caballos. Cuando lleva el paquete Blue Motion, es decir, el sistema Auto Start Stop y los neumáticos con baja resistencia a la rodadura, tiene un consumo de 4,2 litros a los 100.